¿Usted no atenjo? ¿Qué tal? ¿Cómo va tu primer día en la academia? Pues mira, con chicas tan monas como tú va a ser divertido. Uy. Creo que nos llevaremos bien. Seré tu guía por el campus. Oye, ¿cómo te llamas? Wakaba Shinohara. ¡Hola a todos! Si estáis oyéndonos, estéis donde estéis, os rogamos que nos prestéis mucha atención. Somos el dúo guay del Club Radiofónico Escolar Ootori, Iko. ¡Eiko! Y este es nuestro programa de la tarde. Hoy tenemos un día con un viento fresco muy agradable. Los que traigáis fiambrera para comer, podéis tomárosla al aire libre. Mejor que lo dejéis correr. Seguro que cae algún chubasco caprichoso. ¡Alto ahí! Eso no lo decía el pronóstico del tiempo. Seguro que la lluvia que cae en mi corazón nublará este cielo. ¿Ha vuelto a dejarte el novio? Consejo. Si os gusta hacer garabatos en la espalda de vuestro novio mientras duerme, comprobad antes si al día siguiente toca natación en educación física. La, 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 la. Oye, Wakaba. Dime. El edificio de los grados más altos. ¿Qué pasa? Es el club de esgrima. Es súper popular entre las chicas. ¡Mira! ¡El príncipe en acción! ¿El príncipe? Impresionante. Pero aún no pienso darme por vencido. A ti te pega más tocar el piano. Es súper popular. ¡Claro que sí! Al fin y al cabo son la gran Yuri y Miki. Esa chica con tirabuzones es la gran Yuri Arisugawa, capitana del club de esgrima y miembro relevante del Consejo de Estudiantes. ¡Siguiente! Todas las chicas de la Academia Ootori la llamamos el príncipe. ¿Puede que acabe siendo tu rival? ¿Eh? ¡Ya veremos! Y luego, el chico es Miki Kaoru. Le apodamos Miki. Aunque está en primero de secundaria, es un genio y estudia ya asignaturas universitarias. Es súper mono y muy popular. Dicen que su hermana gemela siempre está incordiando y que por eso no puede echarse novia. ¿Eh? ¿Utena? ¿Dónde estás? La que está cayendo. Pronto amainará. Solo es un chubasco caprichoso. ¿Cuántos años habrán pasado desde que te vi en persona? ¿Recuerdas que habíamos quedado en ir juntos al planetario? Todo quedó en el aire.
No te equivoques conmigo. ¿Equivocarme? Ya no soy la misma que era. No he venido a este lugar en tu busca. Pero menuda sorpresa. No sabía que estabas en este campus. ¿Y ese aspecto? Es por el príncipe. Tomé una decisión después de nuestra ruptura. Tener una vida noble y ambiciosa. Un regalo para ti, por tu gallardía. Ese anillo. Claro, ¿te has prometido con alguien? Es lo que me trajo a esta escuela. El emblema de la rosa. ¿Unas rosas? Oh. Una rosa blanca. ¿No tienes miedo? ¿No te da miedo quedarte ahí de pie? ¡Qué pasada de rosas! Es mi jardín de rosales. ¿Es tuyo? Al ser la hermana del secretario del director, tengo este privilegio. Pero... pero en realidad son las rosas las que me tienen atrapada. ¿Y tú qué has venido a hacer a este instituto? Pues yo... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás haciendo a la novia de la rosa? ¿A la novia de la rosa? Aquí solo puede entrar el personal autorizado. Oh, ya veo. ¿También eres duelista? ¿Duelista? Mis sinceras disculpas.
No me suenas, pero estás en tu derecho de entrar en esta arena. ¿Qué derecho? ¿De qué hablas? No disimules. El emblema de la rosa. ¡Espera! ¿Entonces tú sabes qué es esto? Bah, qué pregunta más lerda. Este emblema de la rosa identifica a los duelistas que pueden batirse para conseguir a la novia de la rosa. ¿Los duelistas? ¿Para hacerse contigo? Venga ya. ¿Ni siquiera sabes eso? ¿Pese a tener el emblema de la rosa? Como suponía, a ti no te veo batiéndote en duelo. Es lo que me trajo a esta escuela, el emblema de la rosa. Anchi, prepáralo. El que acaba con la rosa del pecho deshojada pierde. ¿Dónde tienes la espada? ¿Qué espada? ¿Realmente sabes lo que implica este anillo? Quítatelo ahora si quieres. ¡Qué incordio! No está autorizado a batirse con alguien desarmado. Claro que tengo una. Ah, espera. Ahora ya no tendrás inconveniente. Tú verás. Señor Saionji, ¿es posible que de hecho...? En cuanto dañen las campanas, empieza el duelo. ¡Anshi, no te entrometas! ¡No pegues a tu novia! ¿Qué novia? Ella es la novia de la rosa. O sea, que al ser el campeón de los duelos es... ¡mi propiedad! ¡Qué propiedad! ¿De verdad os intercambiáis a una chica batiéndoos en duelo? ¿No os importan un pimiento sus sentimientos? ¡Contéstame! ¿Todos los que lleváis este anillo os dedicáis a batiros en duelo para haceros con ella? ¿Sentimientos, dices? ¿A qué viene eso ahora? ¡Tú! ¿No entiendes? ¡Nada! ¡Ella es la novia de la rosa! ¡Eres tú quien no entiende! ¿Cómo? A ninguna chica le alegraría que se la intercambiaran con un duelo. ¿Tú crees? ¿Tú eres una chica? Nunca he dicho que fuera un hombre. No pienso perder contra un tipo despreciable que pega a las chicas. Acabemos ya con esto. Como suponía, no entiendes nada. ¡Estás acabada! ¡Anshi! No está permitido batirse con alguien desarmado. Oye. Thank you.
¿Quién es? Soy yo, Anshiji Memiye. Buenas noches. Está todo muy ordenado para haberte mudado hace nada. Ya estaba a punto de irme a dormir y, por principios, no invito a nadie a mi cuarto. Pues habrá que dejarlo por esta noche. Idiota. No puedo dejar que te vayas sin más. Claro que no. ¿Qué es esto? El emblema de la rosa. Ya lo sabías, ¿no? Que tengas uno significa que estás cualificada para participar en los duelos. Ese tipo llamado Sayonji ha dicho que todos se baten en duelo porque quieren hacerse contigo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando te consiguen? Qué rara eres, Utena Tenjo. Llámame Utena. Encantada de conocerte, Utena. Nos llevaremos bien, seguro. ¿Siempre haces esto con quien gana el duelo? Yo soy la novia de la rosa. Hago todo lo que quiera la persona con la que estoy prometida. ¡Qué delgada estás! ¡Basta ya! ¡Se acabó el juego! ¡Espabila y vuelve a tu cuarto! ¡Caray! Tienes muchos vestidos bonitos. ¿Y qué más da? ¿Tienes algún problema? No. ¡Para ya! ¿En qué diablos estás pensando? Eres muy rara. Ella... es rara, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Ya vuelves a hablar del príncipe? Sí. De la chica que ahora se viste como un príncipe. Pero seguro que aún sueña con el castillo del príncipe. Por cierto, yo también tenía un príncipe. Ya. Pero ese príncipe está muerto. Resulta que una amiga de la infancia lo asesinó. Al príncipe le gustaba mi amiga. Así que cuando ella se cayó de la barca, él fue a rescatarla y la corriente se lo llevó. Menuda tontería. Justo cuando él y yo por fin íbamos a quedarnos a solas, va el príncipe y desaparece. Por eso no se lo perdonaré jamás. Haré que ocupe su lugar de por vida. Sí. Vamos, sí. Vamos. Está muy claro, vamos. Me gusta este trozo hacer esto. Por lo menos me siento. ¡Ah! ¡Wakaba, tía! ¡Estate quieto! ¡Oh, qué daño! Pues eso. Resulta que últimamente ese chico... Dime, dime. Sí, vas a ver que la poesía es un poco difícil. Oye, ¿has acabado? Así que te han elegido como duelista. Me dijiste que este anillo te condujo hasta esta escuela, ¿verdad? Lo suponía también... ¿Quieres hacerte con ella? Puede decirse que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy atractiva, por supuesto. ¿Y tú ya sabes qué clase de chica es? ¿Qué clase de chica? Ella está chalada. ¿Ah, sí? Esa chica, con cualquiera que gane el duelo, va y se... ¿Qué pasa? Ella es la novia de la rosa. Es natural que pase la noche con la persona con la que esté prometida. ¿Tú también has ganado algún duelo? ¿Has estado prometido con Himemiya? Eso no te incumbe, ¿no crees? Anshi Himemiya. ¿Preparadas? Uno, dos, uno, dos, uno, dos.
hacemos esta noche? Ya te lo dije anoche. Yo paso de lo de la novia de la rosa. ¿Ah, sí? Qué príncipe más cruel. Y eso que le costó conseguirte. Pues sí. Ay, oh. Mira por dónde. Vaya desastre, estoy empapada. Que yo sepa, que uno acabe mojado en una piscina es inevitable. Toga, ¿cómo eres? ¿Por qué debió encerrar esa hermana pequeña al príncipe de la rosa? En todo caso, luego el pueblo se nos echó encima. Fue terrible. ¡Es ella! ¡No! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡En el castillo! ¡En el castillo! ¡Abre la puerta! ¡Está en el castillo! ¡Devuélvenos al bruja! Castillo! ¡Abre, maldita bruja! ¡Bruja! 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 Sí, eso. En realidad, la hermana pequeña era una bruja. Por eso tenía poderes mágicos. Pero aparte de eso, se había mantenido otra cosa en secreto. ¿Qué era? Que en realidad el príncipe de la rosa era el rey de las moscas. Al ser una bruja, la hermana pequeña lo convirtió en un príncipe con su magia. Por eso, cuando la magia de su hermana desapareció, el príncipe volvió a quedarse con su identidad original. ¿Y entonces te has dedicado a organizar todo este juego para recobrar esa magia que perdiste? Pues mira, al final voy a ser yo quien la consiga. ¿Qué es lo que intentas conseguir? ¿Cómo? No disimules. Sabes muy bien que estás haciendo algo a mis espaldas. Oh, no te muevas. Ya no podemos volver al jardín al que íbamos juntos. Pero siempre te tengo presente y me importas. ¿Ah? Traidor. Pero, ¿a dónde irá a estas horas? La novia de la rosa. De niño, me dejé el pelo largo porque mi padre me lo ordenó. Era lo que le gustaba al otro. ¿Al otro? A mi padre actual. A mí me vendieron, Shiori. Aunque perdí muchas cosas, eso me ha permitido participar en el juego de los duelos. Tú puedes ganar, ¿no? No perderás contra esa condenada Yui, ¿verdad? ¿Condenada? Es que ella me da asco. Se cree que nadie lo sabe, pero yo sí que lo he visto. ¿Ver qué? ¿Recuerdas que siempre lleva un colgante? Lleva una foto mía en ese relicario y cuando está sola se queda mirándolo. Me parece vomitivo. Ahora corre el rumor por ahí y me está causando muchos problemas. ¿Y ese rumor? ¿Quién lo habrá difundido?
Gana el duelo y dale una buena lección a Yuri. No sé yo. Yo pienso ganar ese duelo, pero no puedo hacerle nada malo a Yuri. ¿Por qué? Porque un duelista tiene ambiciones nobles. En lo más profundo de esta oscuridad está el camino hacia el fin del mundo. Da algo de miedo. Parece que te arrastre hacia allí. La revolución empezará muy pronto. ¿Por qué eres un duelista, Mickey? Porque me eligieron para serlo. Será porque algo te estarán negando, ¿no? Resulta que yo, desde siempre, he querido ser alguien más fuerte. Muy propio de un chico. ¿Y tú qué, Yuri? Con lo que llegas a detestar a la novia de la rosa, ¿cómo es que participas en este juego? Necesito tener ese poder para poder romper con todo. ¿Qué es ese todo? Todo lo que me tiene encadenada. Ya que estamos a solas, podríamos sacar un tema más sexy. ¿Ah? Fiori. Los alumnos corrientes no pueden entrar aquí. Perdonadme, seguro que os he interrumpido. ¿Qué ocurre? Ya es muy tarde. Es que me sentía sola. Por lo que fuera, tenía ganas de verte. ¿Te ha pasado algo? Tú eres una duelista, ¿verdad? ¿Por qué estás al tanto de eso? También sé muchas otras cosas. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, cosas de esa Utena Tenjo. ¿Qué es lo que sabes? A esa chica le gusta Toga y acostumbra a vestirse como un hombre para convertirse en un duelista. ¿Juega a hacerse el príncipe vistiéndose como un hombre? Sería un gran error que alguien así lograra el poder para revolucionar el mundo. En efecto, esa chica no hace ninguna gracia. ¿Puedes ganar? Serás tú quien acabe ganando, ¿verdad? Sí. Le daré una buena lección en el próximo duelo. ¿Lo que tiene encadenada a Yuri? Utena, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Cuidas de las rosas a las tantas? Lo hago porque soy la novia de la rosa. Parece que he vuelto a decir algo que te ha molestado. ¿Realmente haces eso con cualquier persona que gane un duelo? ¿Qué quieres decir? ¿No será que estás preocupada por lo de Toga Kiryu? Para ti, él es... ¡Cállate! ¿Qué sabrás tú? ¡Has sido tú! ¡Toga! ¡Toga está tan raro! ¡Por tu culpa!
estaría a mi lado. Pese a estar conmigo, apoyándome cuando mis padres fallecieron. Pese a creer que él se quedaría conmigo para siempre. Pese a decirme que íbamos a mirar juntos las estrellas para siempre. ¿Las estrellas? Los príncipes no existen. Y me mella. ¡Atención! ¡Atención! Veamos, os pondréis en parejas y os dibujaréis el uno al otro. No os esmeréis solo con la forma. Lo importante aquí es capturar la esencia del compañero. Como hoy hace buen tiempo, podéis hacerlo al aire libre. Arriba tenemos el observatorio.
¿Pero podemos entrar en este lugar? Podemos, aquí no entra nadie. Oh, ¡qué vista más brutal! Perdón por lo de anoche. Muchas gracias. ¿Por qué? No tengas tan mala baba. Tuve un arrebato muy brusco contra ti, pero lo que hiciste por mí... No te preocupes, piensa que tú y yo estamos prometidas. Escucha, ¿puedes dejar de decir eso, de estar prometidas? En todo caso, yo no pienso batirme en duelos. Lo suponía, entonces no te gustó. No es eso. ¿Cómo te diría? Si vamos a llevarnos bien, ¿por qué no hacerlo de veras? Anoche, cuando volví a mi cuarto tras aquello, me di cuenta de que me había quedado un poco más tranquila y eso me pilló un poco por sorpresa. Sinceramente, ayer se me ocurrió que igual podríamos contarnos nuestras preocupaciones, ayudarnos mutuamente cuando nos haga falta y que, sorprendentemente, quizá eran esas cosas tan sencillas las que yo echaba en falta. ¿Te importaría mucho ser un poco más abierta conmigo? Yo quiero que seamos amigas. ¿Y si acabamos ya con lo de la novia de la rosa y con los secretos extraños? Porque tú no cuentas nada de ti misma. ¿Vamos haciendo ya el relevo? Vale. Esto... Oye. Dime. Dejémoslo ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Lo importante aquí es capturar la esencia del compañero. ¿Y si acabamos ya con los secretos extraños? De acuerdo. ¿Así te va bien? Oye, es injusto que yo sea la única que posee desnuda, ¿no? Es verdad. Tampoco hace falta que tú también te desnudes. Dime, Jimemilla, estos cuadros... La modelo de estos cuadros... ¿Eres tú? Te explicaré por qué todo el mundo me desea a mí, a la novia de la rosa. Aire. ¡He conseguido una exclusiva grandiosa! En el despacho del secretario del director hay unos cuadros escandalosos de morirse. Me da que va a liarse una bien gorda. ¡Anda! Pues he conseguido la cinta del vídeo mucho más tremenda. ¡Este es el vídeo super duper mega escandaloso de Marras! ¡En marcha! Oh, 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 oh
¿Esta es la cinta escandalosa? ¡Me habré equivocado! ¡Esta sí que es la cinta escandalosa! ¡En marcha! ¡Hala! ¡Si es aquí o el secretario del director! ¡Es de cuando se prometió con la hija del director! ¡Es un príncipe de ensueño! ¿No crees? Pese a lo joven que es, hace bien su trabajo. Tiene una personalidad agradable y encima está de miedo. ¿Qué va? Tampoco es para tanto. ¿En serio? ¿Es un vídeo? A un hombre guapo le pega un coche tan guay, ¿verdad? Bueno, de hecho, este coche no arranca. He perdido la llave. Bienvenido a casa, hermano. Ya he vuelto. ¡Claro, claro! Es que Akio cuida con mucho cariño de su hermana. Son unos hermanos muy bien avenidos. Pero, ¿sabes? El escándalo llega ahora. ¡Llega ahora! ¡Llega ahora! El asombroso secreto de la novia de la rosa. Su secreto es... Jimimiya, esto es... Este es el secreto de la novia de la rosa. Arrinconando a Yuri. Esa chica es muy buena. Esto se te da muy bien. Si fueras de mi club, tendríamos combates fabulosos. Pero parece que no tienes ni idea de lo caro que te saldrá jugar a hacerte el príncipe. El emblema de la rosa no te pega para nada. ¡No puedo! ¿Tan enamorada estás de Toga? ¿Eh?
vida. ¿Pero qué es lo que está diciendo Yuri? ¿Quién es ese Toga? Míralo. Ese es el castillo en el que está la eternidad. ¿El castillo? Yo tampoco he entrado allí hasta la fecha. Pero dicen que si vas allí, puedes lograr todo lo que deseas. La eternidad, los milagros, lo que resplandece. Seguro que también cumple tus deseos más íntimos. Esa es la razón por la que la gente quiere hacerse conmigo. Pese a eso, ¿piensas tirar el emblema de la rosa? ¿Te rindes, príncipe? ¿Te das por vencido? Mira por dónde, Tenjo. ¿Piensas seguir jugando a hacerte el príncipe? Tenjo, eres muy valiente. ¿Te crees que podrás derrotarme con esa guardia? Rosales, para ocultar el cadáver de su hermano. Si exigís pruebas de lo que digo, mirad este vídeo, por favor. ¡Mirad este vídeo, por favor! ¡Hola! ¡Es ese! ¡El vídeo escandaloso que encontré yo! ¿Pero cuándo? Fue Jimemilla. ¡Jimemilla! ¡Jimemilla! El príncipe. ¡Jimemilla! ¡Jimemilla! Oye, ¿no estabas dormida? ¡Jimemilla! ¡Jimemilla! ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te has dado cuenta? ¿En ningún momento has estado dormida? ¿Solo fingías que estabas durmiendo? Habla. No te preocupes. Piensa que tú eres mi príncipe. Puedes hacer conmigo lo que te plazca. No digas eso. No soy esa clase de persona. ¡Jimemilla! ¡Jimemilla! Salas de visita. ¡Jimemilla! La llave, la llave, la llave, la llave. No encuentro la llave. ¿Qué llave? ¿De qué hablas? Sin la llave un coche no arranca y solo se va oxidando. ¿Dónde está la llave? La llave. La llave. ¿Dónde diablos está la llave? Tranquilízate, hermano. Tú eres mi príncipe, así que puedes hacer conmigo lo que te plazca. ¿Pero qué vas a saber tú?
Persona prometida. Espera aquí dentro. Utena. Touga, ¿dónde está Himemiya? ¿Por qué quieres verla? Como suponía, ¿tú también deseas el poder de hacer milagros? ¿Ese poder existe realmente? Utena, ¿qué crees que significa el juego de los duelos que tenemos en este campus? Este es un lugar que se creó en torno a la figura del príncipe. Sin embargo, no hay ningún príncipe de carne y hueso. Por eso, este juego es necesario para llenar todo ese vacío. Cuando ella se convirtió en la novia de la rosa, apareció ese castillo en el que está la eternidad. Exacto. Ocurrió cuando asesinó al príncipe, su hermano. Te equivocas. El príncipe estaba muerto desde el principio. Al final lo he recordado. ¿El qué? El momento en el que tú y yo nos separamos. Aquel momento en el que desapareciste. Por lo que sea, lo olvidé nada más llegar aquí. Por aquel entonces, un chico falleció en el río que había al lado de nuestra escuela, ¿no? Yo no sé si ocurrió. Ocurrió. Una niña que iba en una barca se cayó en el río. Luego, un chico que se lanzó al agua para salvarla. Logró rescatarla, pero a él se lo llevó la corriente. ¿Por qué lo había olvidado hasta ahora? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! Utena, ¿quieres venir conmigo? Ahora mismo estoy aquí. Yo siempre estoy pensando en ti. Te juro que te seguiré queriendo hasta el fin del mundo. ¿No te basta con eso? Seamos felices en este lugar. Aquella vez me dijiste lo mismo, ¿verdad? ¡Deprisa! ¡Que alguien me ayude! Aquella noche, cuando estaba llorando sola en la capilla, me dijiste que siempre pensabas en mí. Y me abrazaste con dulzura. ¡Espera! Muchas gracias. En realidad, tú eras mi príncipe. Utena, ¿qué ocurre? Es terrible. Una chica se está ahogando. Espera, no vayas. ¡No vayas, Touga! No puedo hacer eso. Debo ir, si no, esa chica se ahogará. Touga! Touga! Touga!
Utena. Yo lo he encontrado, Utena. Así que tú eres mi auténtico príncipe. Ahora tú eres el príncipe de este campus. Puedes hacerte con cualquier milagro y cualquier eternidad que desees, siempre y cuando estés en este mundo. Así no. Vámonos al mundo exterior. Vamos. Lavado. Utena, ¿eres tú? La llave. No encuentro la llave. ¿Qué llave? Sin la llave un coche no arranque, solo se va oxidando. ¿Dónde está la llave? La llave. Vamos allá, Utena. Vamos al mundo exterior. Stop. Peligro. Stop. Peligro. Vas a morir. Se acerca desde atrás.
ganador. ¿Sorprendida? Has cometido un gran error creyendo que solo tú podías convertirte en un coche. Eso es, yo también lo he hecho. ¡Hala! ¡Qué violenta! No pienso permitir que os tiréis el moco y seáis las únicas que consiguen huir de este mundo. Aquí quien es realmente guay y hermosa soy. ¡Soy yo! Zanahoria, peligro. Precaución, embotellamiento. Reduzca velocidad. Calma. ¡Señal de radio restablecida! ¡Por fin podremos retomar la retransmisión! Han acabado con ese asunto en un abrir y cerrar de ojos. Al parecer la amistad las ha salvado, ¿verdad? Un poco más adelante podréis salir por un desvío a la izquierda. ¿Por qué? Ahora las dos os proponéis ir al mundo exterior, ¿verdad? Una vida noble y gallarda os hará lograr buenas compañías. Tranquila, seguro que vosotras lograréis llegar al exterior. Nosotros seguiremos vuestros pasos tarde o temprano. Cuando nos veamos allí fuera, te voy a conquistar de lo lindo. ¿Exterior? Sí, nosotros tampoco lo hemos visto nunca, pero seguro que está ahí cerca. Un momento, esto ha captado algún tipo de imagen. ¿Qué es esto? ¿Un castillo? ¿Es esta la señal de la salida?
No. Volveré a huir. ¿Qué? Seguro que esa es la salida. ¿Por qué crees que lo es? Vamos allá. Al mundo exterior. ¡Estamos viendo el interior del obstáculo frontal! ¡Dentro tiene un montón de ruedas gigantes vagando a diestro y siniestro! Al parecer, la función de las ruedas es aplastar a los intrusos que entren en el interior. ¡Así es prácticamente imposible que lo crucen! ¡Pues está haciendo un buen trabajo! ¡Extra, extra! ¡Salid en las proximidades! ¡Cuenta atrás! 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así es. Yo soy tu príncipe. No tienes por qué tener miedo. Vamos. Vuelve a mi lado. A ese mundo donde uno vive pese a estar muerto. Das pena. Solo puedes ser un príncipe en ese mundo, ¿verdad? Solo ahí. Pero Utena y yo saldremos al mundo exterior. Déjalo. Total, el lugar a donde vais es el fin del mundo. Es muy posible. Aunque nosotras podemos ir allí si así lo queremos. Príncipe mío, hasta siempre. ¿Ah, sí? Qué lástima. Pero, como supondrás, os mantendré en este mundo haciendo de princesas. Ya ves, viviendo pese a estar muertas os irá bien.
Anshi Himemiya. Utena Tenjo. El lugar al que ahora nos dirigimos es un mundo sin caminos. Es posible que allí tú y yo acabemos muy mal. Utena, yo lo he comprendido. Nosotras, desde un principio, nacimos en ese mundo exterior. Entonces, estamos volviendo a nuestra tierra natal, ¿verdad? Yo también lo he comprendido. ¿Por qué motivo me buscabas? ¿Y por qué motivo no te rechacé? Somos cómplices las dos de provocar la muerte del príncipe. Así es. En el mundo exterior no hay caminos. Pero uno puede crear caminos nuevos, ¿no? Por eso tenemos que ir allí. Solo con que vayamos avanzando, el mundo se irá ampliando. Y dirección, Kunihiko Ikuhara. Utena, la chica revolucionaria. Apocalipsis adolescente. Aquí
れるほどわがままになれたらいいのに言葉よりも確かなもの体よりも曖昧なもの見つからなくて二人かすに傷増やしてもうはしゃがないでこれ以上僕より楽しそうな君を見るのが苦しいのはなぜだろう。いっそのことビヨンセになりたい。だけのために生きられない戸惑いながら二人キスを繰り返してもう悩まないでこれ以上愛しく思えば思うほど孤独を感じるのはなぜだろう。いっそのことフィアンセになりたい。